esta noche. La noche. ¿Qué digo la noche? Mi gran noche. Nuestra gran noche. Que es muy especial porque a todos ellos vamos a hechizar. Lo que mi amiga quiso decir es que este show les va a encantar. ¡Ichita copita vela camística! ¡Ichita copita vela camística! El programa de las mamás presenta a mi invitada Alejandra Bogue. ¡Eso! ¡Eso! Bienvenidas una vez más, mamanautas, mamanautos, mamanautas que nos escuchan o que nos ven en YouTube o en Spotify. Nosotras somos las mamás presentan y pues gracias por acompañarnos. Y nosotros la estamos acompañando mientras usted se vaya de su cama, hace el amor, cualquier cosa que haga, ahí vamos a estar presentes. Bueno, tal vez en hacer el amor no tanto, pero bueno, pues bienvenidas. Este es su programa, las mamás presentan. ¡Con invitada sorpresa! ¿Quién será? ¿Quién es? Regina, qué bárbaro, eres una chismosa. Qué bárbaro. Y luego qué dijo, no me digas. Ya, me están viendo raro porque no les estoy contando el chisme, luego te llamo, bye. No saben el chisme que me acaban de contar y no lo van a saber tampoco. Señora, pero bueno, entonces para que me invitan, me invitaron a echar chisme. ¡Ay, claro! ¡Le cantó la voz! ¡Ay, bienvenida, dorada! Muchas gracias, señoras, me siento muy honrada. Ahora sí, como les dije, estoy en un programa de señoras de mi edad. Creo que son un poquito más chicas, pero... ¡Poquito! Ay, no, pero sí, se ven más traqueteadas ya de cerca. Por eso la cámara siempre está lejos. ¡I'm old! Ay, señoras bonitas, como me dicen. Claro. Pero gracias por acompañar. Gracias por acompañar a tu programa. Show, como siempre, a donde llego aplasto, ¿no? Protagonizando. No. Señoras, mamás, señora. Mamá, nosotras ya nos. Bueno, yo ya me acepto con una edad. Como los madre. 50. Sí, pero también porque hay respeto, que los chavos te respeten. Te digan como sí, yo como te vi. No, ¿cómo me como ves? Te veo. No. ¿Y qué miedo? Yo parezco el chavo. Mi señora, vale, ¿quiere que se lo diga? Ajá, sí, mejor dígame. Se lo voy a decir a mi versión. Como te ves, nunca me vi porque yo estaba preciosa. Y como me veo, jamás te verán. ¿Oíste loca? Tú loca, era poco, déjala. Pues mira, ¿has tenido muchos maridos antes de ser amiga de esta par de migajonas? Un marido, pero dos novios. Antes de Fernando ser mi marido. Pero nos conocimos muy chicas, a los 16. El jovencito. Sí. Oye, yo era la noviera. No. Sigo siendo. No, querida, a mí como que te me haces conocida. La nunca... Paniguis. No. ¿No? Bueno, sí trabajo con una muy parecida. No, señora Filo, no sé por qué me da la impresión que ya usted la he visto. Que usted es como, digamos, como, no es cierto, como Samantha en Sex and the City. Samantha Jones, totalmente. Ella está inspirada un poco... libremente, pero en mí. ¿Viste la nueva serie que sacaron que no estás amando? Que no estás amando. Terrible, ¿no? Por sí, pues porque no estás amando. ¿Por eso nadie la vio? No, pero realmente como que era un punto importante esta mujer, ¿no? Porque las otras, fíjense que tocando el tema y hablando de señoras como ustedes, comprenderán, migajonzonas, claro, de pronto fíjense que yo que soy de ese tipo de pollodrilas, de pronto dije, a ver, empezó muy bien, pero siempre se plantean desde la mujer adulta que me convertí en esa señora pensante y autosuficiente. Sí, pero no seas payasa, mi amor. Esas señoras que ya dan hueva, la verdad, perdón por la palabra. Señora, es que usted tiene toda la razón porque, mire, como esté uno, debe tener una buena actitud. Sobre todo. Ante todo. Con alegría. La juventud está aquí. En el corazón, no en el químico. O sea, con oiga. Con alegría. Con entusiasmo, con vos, con vosotros. No, sí, yo eso le iba a decir, señora, yo sí me he dado mis arregladas para comprender. Pues es que mire, cuando pasan los años, usted no entiende. Mire, yo he pasado por todas las tallas, tintes,
caras. Ay, Taya siempre hace así. Yo voy como, Alejandra Bogué. Sí, que soy actriz, soy bailarina. Conductora. Vengo bebé. Conductora, vedette. Bailarina, en puntas, diles. Soy bailarina de ballet clásico, practico, lo logré finalmente. Pero bueno, la verdad es que nunca estoy con tan connotadas y elegantes señoras que me siento muy honrada, la verdad. Ay, no, estamos en consejo de mujer para que... ¡Exactamente! Un beso, Magdita. ¡Mua! Me siento de verdad así como en cualquier momento me ponen a cocinar o me ponen... Sí. Hablar de posiciones sexuales también. No, las mujeres, eso no. Claro que sí, las esto mamás no también tenemos divinas. Sexo. ¿De verdad? Pues sí. Bueno, ¿con quién se debe, mi amor? Es como Jennifer López. Firmamos un contrato ahí que aquí se cuatro veces a la come semana. Y se cena. Y me le cumple. Y el Ben Affleck está que no puede más. Ay, señora, lo mencionó y se le torció, señora Janet. Entonces, Janet, es muy atractivo. Ah, Janet. Es muy atractivo. Ay, sí. La realidad es que yo nunca me quise casar, yo nunca fui tan aburrida, yo prefería atender a varios más. Pero creo que si tú eras como de aspiración hacia casarte y a eso, ¿verdad? Llevas 5 bodas. Oye, me encanta, soy fan. Soy fan de las bodas. Me chocan los matrimonios, pero soy fan de las bodas. Ay, porque te gusta el showcito y que te gaste y que se firme un documento. La realidad es que creo que las rubias, ¿cómo somos despilfarradoras? Nos gusta tirar lo que no tenemos. Debe, tú lo sabes. La viuda negra, sí, un poquito. Creo, ¿verdad? Así me apodan. La viuda güera. La viuda rubia. La viuda negra, pero rubia. La viuda rubia. Sí, yo entiendo porque también codeamos del mismo peróxido. Yo le voy a vender, esa historia a Netflix. Que le haga la historia de todos los maridos que se le han muerto. Solo tres veces viuda. A ver, esos anillos. Y uno no se puede hablar del caso. A ver, se ve que son buenos. Como Marilyn Monroe. La verdad, bueno, no, esa pobre le fue muy mal. Le fue muy mal. No somos terribles, somos incomprendidas y la gente no sabe qué hacer con nosotras, es distinto. Queremos aquí hablar un poco del chismecito, chismecito rico. Ay, pero ¿quiénes somos? Ay, pero ¿quiénes somos? La gente no sabe. Recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Yo soy Alejandra Bogue. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Ay. Me encanta si son amigas, ¿verdad? De toda la vida. De toda la vida, ¿verdad? Con todo lo que implica. A veces te peleas. Es que fíjense que normalmente, como yo soy una mujer soltera, tengo amigas que también se reprodujeron como ustedes. Sí. Son todavía más mustias que ustedes, porque ellas no quieren hacer un blog, por ejemplo, como ustedes, que de mamás, como para la juventud y para que se asienten, ¿no? Visionarias. No saben lo que están perdiendo. La realidad es que, pero fíjense, nada más se dedicaron al marido. ¡Libre pero soy! Pero tú no, ¿verdad? ¡Libre no. soy! O una también tiene sus propósitos y sus objetivos y sus misiones en la vida muy personales. Y también te da tiempo. Claro, te tienes que saber organizar. Para eso tienes los folders y los separadores y los marcatextos para preparar. Y la gente de servicio para que te ayude. Se cuida a las niñas. Pasa que la delegada de Landa y a María, que pues es la señora que muy amablemente, de manera consensuada, parte de la familia, nos ayuda con el... Ya parte de la familia. Me doy cuenta que, ay, que caminas y que inventas. Pero lo padre es que en algún momento te puedas retomar. Aunque seas una señora amigajona y no diga, bueno, que no te arrepientas de lo que has hecho. Ay, padre, al contrario, que lo abraces, porque de pronto como que vivimos cargando unas piedras innecesarias en la vida, señora. Ay, sí, como el pípila. Digamos, haga de usted, pero a los onzo, porque dijéramos, bueno, vivo pensando en el garrote del pasado, bueno, por unos más contento, disculpe usted, por eso nunca me casé. Entonces, pero imagínate que te hubieras casado, porque quiero que le digas a una amiguita, que ¿cómo se daría, cómo te darías cuenta que tu marido es gay? Si ya estás casada. Eso pasa mucho. A usted le pasó, ¿verdad? No, yo estoy casada con mi marido toda la vida. Gustavo, ¿tú estás viendo eso? Muy fanático de todo tu trabajo. Su marido entonces tiene muchos amigos gays. Es del medio artístico. Pero por eso la gente se confunde. Porque la gente es muy cerrada y muy prejuiciosa. Pero Gustavo no. Pero tú siempre has tenido dinero. Yo soy tú de la familia. Ah, pues por yo eso que la aman tanto. Yo creo que estoy segura que sí, definitivamente. Pero bueno, señoras, es que... ¿Le compran las pelucas a su marido? Porque su marido se viste de Mariah Carey. ¡Ay! Te encantaría. Hace de Mariah Carey. Hace de... Ay, señora, una ya vez hizo Laura León y no le salió. ¡Claro! Pues es una expresión, simplemente. ¿Tú lo conoces personalmente? Gustavo, claro. Sí, claro. Somos amiguísimas de... Digo, somos amigos desde hace mucho tiempo. Desde ella y yo y él. Pero bueno, en el caso de que hubiera alguien de la audiencia que estuviera en esa situación,
¿Cómo se daría cuenta? ¿Cómo se daría cuenta que el marido pues, le miren, suena a la reversa? Creo que, miren, ¿cuántos dedos tenemos en las manos? 10, ¿verdad? 11. Es que es patona. Mire, fíjese, normalmente para descubrir eso de una manera propia y correcta me sentí como entre Silvia Olmedo y la comadre finada. Mi comadre Anabel Ochoa, que en paz, comadrita ay, santa. Sí, es cierto. Normalmente, probablemente se pueda dar usted, señora Janet, de cuenta, perdón, para las mujeres cualquier en otra general, señora, que utilicen su dedo anular. ¿Por qué harías eso? Pues hágalo mejor. Mira, créame que si pone su marido los ojos en blanco, o una de dos, o la quiere mucho, o quiere que lo suelte porque necesita algo más. Bueno, señora, pero no le gusta el gangbang. Es el gangbang style, es la canción que sacó el chino. No entiendo nada de lo que dice. ¿Ellos ya duermen en camas separadas? No, siempre ha sido así nuestro matrimonio. No, nada de asustarse. No, es que ya esas cosas, que es hay matrimonios, hay matrimonios que sí funcionan. Y es fantástico porque entonces siempre se renueva la relación. Claro. Despiertas y buenos días. Ay, claro. Y eso es muy bueno porque así evita cada usted que el marido no la vea desmaquillada o no la vea sentada. Imposible. Oye, imposible. Como Mrs. Mason. Nunca. Nunca en la vida, imposible. Como Marvelous Mrs. Maisel, que se tenía que levantar temprano para a peinarse, maquillarse. Oye, ¿cómo te va a ver? Dijo Mari que Talina Fernández no se levantaba temprano para ponerse las pestañas. Ay, temprano, duras 2 minutos poniéndote las oye, pestañas. Oye, que ahora tiene novio, ¿no? La vi el otro día hablando del novio en la novio, tele. Mi ciela. Ay, adoro. ¿Te acuerdas que te arruina Fernández? Fíjate que yo, más que te arruina Fernández, porque hace poco la regresé justo en mi blog y en mi videos de YouTube. La desempolvé. La desempolvé y la volví a traer. Pero de pronto, fíjense que este tipo de discursos, por ejemplo, en lo que en su momento y que todo este año me lo han recordado, que agradezco mucho a señoras madres, que ustedes no, pero que me dicen que tengo años de ser ruca y de estar 20 años al aire. Ay, no, pero estamos en la misma edad. ¿Cómo ruca? Estamos en lo mejor momento de nuestras vidas. Entonces de pronto dices, pues sí he caminado. Y algo les iba a decir más picante. No sé, creo que se me fue la onda, creo. Bueno, a mí me... de Talina, claro. La desempolvo y ese discurso creo que ya tan transgresor, tan disruptivo y tan aparentemente, pues que rompe esquemas. Pues ya no me da caso porque los esquemas ya se rompieron. Yeah. Por ejemplo, el programa, el personaje de La Tesoro. Ay, yo te iba a preguntar, ese me encantaba. Tesorito con el tesorito. Ay, ay, ay. Sí, exactamente. Está en el corazón. Exactamente. Pero, por ejemplo, ya no puedo traerla tan fácilmente al hoy, aquí y ahora. Pues porque ya no puede decir la señora que se sienta y que trabaja fuerte. Porque se me van a echar encima la asociación y el grupo de no sé qué y las activistas. ¿Y La Tesoro? No, La Tesoro no. La Tesoro, por lo contrario, que crees. ¿Alguna vez te dijiste de tu...? No me besa, la señora, por supuesto, la invité como en algún momento tuve un programa unipersonal en Telehit, mi ciela. Cuando estaba con Memo del Bosque. Yo con Memo del Bosque. Mira, perdón, no es por nada, pero cualquiera, hasta Raúl Jiménez estuvo un programa en Telehit. Ay, tampoco, oye, ¿cómo que cualquiera? Tampoco es ningún ¿Cómo no, cualquiera? Es tanto, pero chaparrito me cae. Un gran simpático, Pero no, es simpático. Que además un amigo mío fue a tu programa, justamente a ese. Claro, ese muchacho, no es su... No ¿quién? Es su primo, no es su sobrino, no es su hijo, señor. No, ¿cómo va a ser mi hijo? No, pero es un conocido, es un amiguito de Regina. Ah, Pablo. Pablito, fue de invitado, le invitó a Alejandra una vez ahí a su programa. Sí, sí, sí. A bueno, con pues ella. Ahí, ahí, al año que cumplí mis necesidades, invité me hice un favor de llevarme a Laura León. Ay, de madrina. ¡Qué gozada! Y por ella... Casi le debo estar bonita y tener bonitos dientes. Porque les voy a romper el por silencio. Lo que pagaron. No, espera. Historia real. Pues, historia real. Historia real. Yo estaba nerviosísima. No conocía a Laura León después de todo lo que había pasado con Desde Gayola y etcétera. Entonces llega y lo primero, bueno, casi yo estaba por debajo de una... Es de algún escritorio y escucho. ¿Dónde está esa pinche Bob? La quiero conocer. Pero lo mejor, ya de pronto nos quedamos solas, ella y yo en el camerino, creo que había otra persona, y me dice, hija,
¿Te puedo decir algo, mami? Con todo respeto, hija. Yo, sí, señora. A ver, hija. Me sale igual. A ver, mamita, mira. Tu programa, tienes un año, hija. El cuerpo lo tienes. Ya quisiéramos tantas, viejas, hija. Pero, hija, arréglate esos dientes. ¿Te dio consejo de vida? Me dio consejo de vida. ¿Qué crees? Que de ahí a las 2 semanas ya me arreglé los dientes. Y a la gente que nos está viendo, señoras, ustedes que son tan buenas consejeras, cuídense los dientes. Oye, lávense los dientes. Desde muy temprana edad. Porque yo perdí la dentadura completa, en realidad, por descuidada. Ay, no. Y porque me la he pasado bomba. Mucha chupachups. También y otras cosas, señoras. Vicios privados, virtudes públicas. Ya después me la volví a encontrar ya con mis dientes nuevos y etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, mira, mamita, mira. 800,000 te sonríen. ¡Ay! Valgo más de lo que. Oye, pues sí, la señora estaba así de, si me vas a imitar, por favor, arréglate los dientes. Claro. Y ella con su espejito y el pica así checando los dientes. Ajá, ¿sí? ¿Cómo quedar? Así checando experta. A ver si es. Doctora León. Abre grande día. Abre grande. Estamos hablando del tema. María nos está regañando que no se ha dicho el tema. Pero el tema ya se está diciendo. Se dice solo. También ustedes tienen que llegar un momento en que no les digamos todo. Es que todo lo quieren en la boca. Es que todo lo quieren en la boca. ¿Cuál es el tema? Adivine cuál es el que aquí esperamos. No vamos a decir. Vamos a decir hasta el final cuál fue el tema del día de hoy. Adivine. Peladito y en la boca tienen todo de verdad. Pero hablando del tema, cuéntanos esa obra de Todo sobre mi madre. Ay, sobre que estuviste en el Teatro de los Insurgentes. Una obra fantástica de la película. Oye, que yo no sé en el Teatro de los Insurgentes qué hay en el techo, que qué barbaridad. Un escándalo. Yo no sé si están ahí moviendo las luces o qué. Fui a ver Network. Ajá. Con Jiménez Cacho. Fantástico. Con Jiménez Cacho. Pero me hubiera encantado haber disfrutado la obra porque ya estaba todo el maldito. En lugar de estar viendo a Jiménez Cacho, todo el maldito tiempo estaba yendo por arriba como. No sé qué está la moviendo. Lluvia, por chismosa. Hubieras estado viendo la obra y ya. ¿Qué pues te importa lo que están haciendo arriba? No me hubiera tocado porque ¿qué creen en Insurgentes cuando llueve se escucha mucho? Ay, como que está retumbando. Sí, ahorita llueve mucho. Tan llueve caro mucho. Que está y pues, le pongan ahí una cosa de unicel, hombre, por Dios. Verdad, ay, sí, sea. No, pero bueno. Miren, les platico. De la grada. 2010. En algún momento de la vida. Ya se vio. Hace 12 años. Imagínese. 12 años. Hace una Rose. ¿Cómo se va la vida? Más o menos. Pues me llaman que para un casting. Y justo de agrado yo decía, dentro de mi lógica payasa y de que no te quieres dar tu lugar, dices, pues deberían de hablarle a una actriz cisgénero para que podría ser un ejercicio interesante, ¿no? Pero, hace 12 años, hace para 12 que vean años. Cómo cambia la yo cosa. Yo lo pensaba, uh-huh. De hecho. Voy a la audición, me acuerdo que iba muy nerviosa porque era de mis primeros días en mi última y definitiva rehabilitación, mis amores. Ya ven que las estrellas nos medimos en rehabilitaciones, no en años. Francisco Franco, ¿no? Francisco Franco que venía de pues, muchos éxitos, entonces ya impone de saber que... Exacto, y bueno... Lisa de, Owen, protagonista. Ay, me la quitaste de la mente, Janet, fíjate que justo... Le encanta hacer eso. Sí, le fascina hacer eso. Te cuento, llegando en el... Iba yo nerviosa, pues todavía sacada de... Claro. A quien primero me encuentro es justo a Lisa Owen. Porque yo a Lisa la conozco, pues, desde los 90. Ay. Nos encontrábamos en cuanto casting. Me la presentó un amigo ya fallecido, Alejandro Reyes, que por cierto hay una obra de teatro que en honor a él, junio del 93. Ay, tiene. Dicen que está fantástica. Esa obra, pues sí, vayan a verla, señora. Pues ya voy, yo dije, ay, qué mal lo hice, ya me fui. Yo dije, ay, qué mensa eres tú, una oportunidad. Bueno, pues que me vuelven a llamar. Callback. Pero ya ella iba un poquito llamado más pensada, menos nerviosa. Claro. Por algo me llamaron. Por algo me llamaron, claro. Pero aún así, de todas maneras. Y ahí ahora sí me tocó coincidir. Y resultó que no, que nada más se le había olvidado su mochila y estaba llamando para recogerla. Oye, Alejandra, dejaste aquí tu bolsa. Sí, oye, no, ya que estás aquí, ¿no tienes el número de alguien que pueda salir? Hagan de cuenta porque había otras de las candidatas probando el papel.
Entonces yo llegué y las candidatas se pusieron verdes. Bueno, claro, pues se les notó en la cara, ¿no? Y ya después me llamaron, pero para decirme bienvenida a la grada. ¡Ay, qué emocionante momento! ¿Y qué sentiste? Ay. Se metió al baño a llorar y pues llamaron sí, a la mamá como Black Swan. ¿Lo ves? Como Black Swan, exactamente. Y me da emoción porque en ese momento de mi vida para mí fue como la grada, estaba yo como viéndome al espejo, ¿no? Porque el personaje, como saben, sí, ella decía, me llaman la grada porque toda mi vida solo le he hecho la vida agradable a los demás. Uh-huh. Y digamos que yo era como de ese tipo de personas que le hace la vida agradable a los demás, pero ¿cuándo te la haces tú a ti? No, ¿cuándo te preguntan cómo estás, Janet? No era la Hay más que grande. Hacerle la vida agradable a los demás. Perdona que te interrumpiera, corazón, continúa. A ver, ustedes vienen aquí por un sueldo. ¿No se nos ha dado? ¿No hemos visto? Dos años en sin este pagar. Proyecto. Bueno, porque YouTube se trata de no pagar. Usted es la jefa, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo te manejo dinero. Las cuentas, administradora, la jefa. Autonombrada. La administradora del grupo de WhatsApp. Doña de la tanda. ¿También? ¿De casualidad no hizo Amway usted? Es que no habla inglés, pero si no, es que seguro sabe que quién te me decía que recuerda sí. Una amiga muy querida, Elia Domenzain. No búsquele, Elia Domenzain. Porque no puede ser posible. Creo que la estoy viendo cada vez la boca. Está reencarnada. Sí. Disculpe usted. Pero bueno. Discúlpame, porque no es porque estés aquí. Pero de verdad que estabas fantástica en esa obra. Te llevabas la obra por completo, lo mejor de toda esa obra de teatro. Ay. Y eso que estaba Lisa Owen, estaba la chiquitita, la del Agua 100, ¿cómo se llama? Ana Claudia Talancón. Ana Claudia Talancón. Y el chavo que se volvió famoso, que salía ahí de niño y después se volió súper famoso. Ah, sí, el de Los Nobles, ¿no? El muchacho. Luis Gerardo Méndez estaba ahí. No, el otro. ¿Quién? Juan Pablo Gil. Ah, no muy famoso, como puedes ver. En Los Nobles, bastante mal que lo hacía. Y luego otro que también se hizo igual de famoso, pero se fue a Estados Unidos, entonces menos aquí. Pero que creen que sí lo vi en una película con Kevin Bacon. ¡Ah! ¡Bien! Y ahora ya podemos jugar en todo México. Estamos de Kevin Bacon, gracias a él. Estamos conectados todos a Kevin Bacon. ¿Cuál es ese juego? Hay una teoría que estamos todos separados por 6 grados de Kevin Bacon. Todos. Y entonces el juego es conectar Lisa Owen con Kevin Bacon. Y entonces empiezas. Lisa Owen, que estuvo con la Vogue en Todo sobre mi madre, que estuvo con este niño. Y a los 6. Que estuvo con Kevin Bacon. Es fantástico ese juego, es verdad. Siempre, por lo menos a los 6, llegas. Y también hay una película de eso con, creo que es Will Smith y Stockard Channing. El Rizzo. A ver, porque si Rizzo de. ¿Canciones en español? No. Señora, le veo mirada de desagrado. No, perdida. Agrado y desagrado. ¡Ay, sí! ¡Desagrado! Le veo cara de desagrado. Intensamente. Agrado y desagrado. Señora, porque creo que usted es una mujer brillante y le vi con cara de este par de sonzas que están diciendo. Pero mire, la comprendo. No sufra. Respire. Una es rubia. No tiene remedio como yo. Igual no tenemos. Y otra es tonta. No. Pues, o sea, no tú, otra persona. Otra. Ah, en casita. Sí, en casita. Casita. Yo soy norteamericana. No, mi amor, aquí las que parecen más Beverly son nosotras. Pues así como la ves, resulta que ella es descendiente original de Moctezuma. Ella es la más mexica de las cuatro. Entonces, originaria. Yo pongo el chicken mexica, mi amor. Oye. Y el chicken peróxido. Pero ¿por qué te agarra el peróxido también? Porque luego ya ves que a las latinas no nos cuesta trabajo. Es natural. Es natural. Cuesta y duele. No, en aquella época mi familia la veían así como porque éramos mexicanos, pero albinos. ¿Cómo la veían? Los rizos de oro, tío. Por eso como una deidad. Güereja pelos de elote. La persona de Bailishkli original se cepillaba sus negros pelos con una mazorca. Y así durante muchísimo tiempo hasta que se hizo rubia. De ahí vino el tío Nacho. Tío Nacho estaba en esa época. Nacho tú. El shampoo del tío Nacho tú, exactamente. Oye, pues muy bien. Y vivimos aquí en tu país. No, de nada. Solo nos prestas del espacio. De nada. Esta es tu casa. Esta es tu bienvenida. Porque así siempre me han sorprendido las mujeres. Así de. No, aparte.
No. Aparte de malas, no, señora, usted se ve que es visionaria. Muy. Usted emprendedora. Emprendedora, ¿verdad? Es que me quitaron la matriz. Pero creo que le hace falta, señora. Y ahora es emprendedora. No me lo tome mal. Que te arregles los dientes, ¿eh? No, porque eso ya me los arreglé por usted. Ajá, gracias, gracias. Corazón, cuéntanos un chisme de alguien de ahí, del Insurgentes. Tina Galindo. ¿De cuando estabas ahí? Lisa Owen. Ay, Jesús Ochoa. Que creo que estaba... Daniela Romo. No, no, en la última función, no sé por qué me da la impresión que estaba este muchacho que dices... Jesús Ochoa. ¿Cómo se...? No. Huicho, Gil. Como Juan su Pablo. Amigo, Juan Pablo Gil. Bueno, también Pablo, su amigo. Al amiguito Regina. Pablo Cue. Regina. Y resulta que se fue la luz y pues ahí en ese momento, la verdad, te voy a confesar, Rebeca, pues no tenía esa habilidad mental que tengo ahorita, loba de ocho chichis, pero me defendí porque se fue la luz y que salga la grado a decir lo que sea, ¿no? Porque así se hace en la obra. Sí, pues, en la cabaretearle, obra. Acabaretearle, pero digamos que, pues como yo, a mí fue la única actriz que se le acotó no cambiar ni una sola palabra por el maestro Francisco Franco. Porque tenía miedo que se durara una hora más. Como un cambio. Descanse la madrina. Pero otra obra. Pero ella le valía. Yo me aventuré y salía, era 1900 y ella estaba de, ah, pues ahorita la chipotea. Así. Como Malena en la escena donde está con Eunice llorando y que no sé. Que así está ahí. Así, ajá, tal cual. Entonces, porque sí, se fue la luz y me llaman la grado ya todas vestidas de negro porque al final salíamos sí, claro, de luto. Spoiler, salen de negro todas al final. Eso fue un buen chisme del Insurgente. Lamentablemente no pagaron la luz. No tuve contacto físico con nadie. Que muy lamentable. Alejandra, tanto tiempo ahí. No, bueno. Pero ¿a quién te hubieras echado? Ay, a ver. Bueno, del elenco a nadie. Porque la verdad, pues, pura mujer. Lisa Owen. Lisa Owen era muy atractiva. Era muy atractiva. Es muy atractiva. Sí, Ilse Salas. Y Ilse Salas es gran actriz. Margarita Gralia. Margarita Gralia. Ah, Margarita Gralia hacía a Uma. A Uma. Uma Thurman. Uma Rojo. Uma. ¿Ya viste la obra, niña? ¿Por qué no la viste? Sí, nada, me encanta su temperamento. ¿Cómo estoy enamorada? Es que me viene aquí nada más a decirle y mire tontería. Que ustedes la admiro más porque nada más con tres gestos ya le está diciendo. No, eso es. Compórtate con la invitada. Pues como ¿tú? Buena a ver, madre. ¿Tú sabes cuándo nos está cobrando Alejandra Boca por venir acá? Para que tú vengas con tus tonterías. Es para que estudies y sepas exactamente cómo se llamaban los personajes en la obra. ¿A qué estás cobrándole? Tú me quieres mucho, pero no me grites. ¿Y te pagó? No, todavía no hay el depósito, pero... A ver, es que no sé, el teléfono 50. No... A ver, el pago va a tardar en salir. Ah, ok, entonces me relajo, ¿verdad? 18 meses sin interés. Ay, no, tampoco, oiga, está peor que... Por las leyes. Es como el limbo. ¿Cuáles leyes? Ah, bueno, sí, ya entendí. Te vi en fotos de esta serie exitosísima y que por fortuna le dieron una segunda temporada... De Ana la serie. Ay, sí, con un en Ana la serie, en Prime Video. Madrísimo, que después, o más bien primero yo estrené. No, pero ¿qué crees? Que me lo puse yo primero, porque ahí pero sí. Pero no estaba al aire, mi amor. No, pero bueno, se vio después. No, bueno, pero se vio después, si tienes razón. No, pero ¿qué crees? Pero mira, yo creo que a ti te ha de haber quedado mucho mejor, porque la verdad es que yo ya tengo el busto muy caído, porque gusté muchísimo. Entonces, Nodriza. Sí, amamanté a varias, aunque no tuve los propios. Pero sí, se te ha de haber visto mejor que a mí. Me veía espectacular. Pero ya sé cuál, de Ana la serie, que pueden encontrarle Prime Video. He tenido mucho trabajo, gracias a Dios, nunca pensé llegar a decirlo. Realmente ahora en este regreso y en este... ¿Reinventarse? Pues reinventarse, porque sí, yo sí, surge a partir de la pandemia, ¿no? Que qué bueno que surgió, porque estaba yo muy enojada con el mundo. Muy enojada, llegó un muy querido amigo, Manu Mojito, y pues nos armamos de nuevo. Y así yo, como Paris Hilton cuando la inflas después de una... Cuando la inflas. Y regresé. Y hasta los escenarios, estás ya. Ahorita en Delirio Tropical. Sí, Delirio Tropical DVD. Ay, con esta señora también de... ¿O nada más es como homenaje a ella? No, es que se han hecho homenajes a Olivia Colley. A Rosy Mendoza. Rosy Mendoza. Ay, no, señora, no tiene nada que ver con Olivia Colley. Olivia Colley. Me acuerdo que lo vi en algún lado. Parece, no queda mal. La vi cantando en algún lado. No la culpo, señora. Pero no, a Rosy Mendoza ya se le hizo también a la princesa Yamal. Ya se han hecho varios homenajes porque efectivamente a mí me encanta esto de Delirio Tropical porque es un burlesque. Es un espectáculo.
espectáculo como... como Christina Aguilera. De variedad continua, no, no vas a ver una historia de nada, si no es una comedia musical, es un show que cada quien... Como en los teatros, uh-huh, como en el teatro lírico y como en el teatro de revista, burlesque, como en el literal. Cine. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta esa mucho porque novela, en algún momento hice un monólogo de microteatro, sí, que se llamaba Zuleika Montes. Que era la historia de una vedette, pues ya mayor de edad, que me, más bien me ponía yo el saco porque pues ya el cuerpo y la vida me hacía darme cuenta que ya estaba yo entradita en años, ¿no? Y pues no estaba yo precisamente espectacularmente como estoy ahorita, y lo digo con no precisamente con pretensión, porque... No, porque no, tu trabajo te costó. Además, claro, de eso, el nada es cierto, nada, todo es transitorio, todo se va a ir, todo no dura nada, entonces... Si no lo vives, que eso es lo que yo estoy experimentando ahorita por con ustedes, por ejemplo, estar en un programa con tres mujeres exitosas que están muy, muy bien y me gusta mucho eso. O, por ejemplo, hacer yo mis cosas en mi canal de YouTube. O estar Alejandra en el Delirio Tropical. Entonces, pues, se fijan cómo todo está en garza. Todo está conectado. Sí. Cíclico. Yo te quería preguntar, Alejandra Bogue, ¿quién es la persona más famosa que tienes en tu celular aquí? O sea, una persona famosa que dices, ¿le podría mandar un WhatsApp? Ay, ahorita, pues mira, me pueden acercar para que dejarla fría. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Y des- nada más para mostrar el bolso. Ay, sí. Señora, mi celular, me robó mi celular. A ver, yo no. ¿Qué fue, no, verdad? No, a ver, sí, no. Sí, este que no me es. Hace que sí. Que la catén. Yo siempre que la con catén, dos o con tres. María, por favor, que no dejen salir a la catén. La catén con violencia. Además, primero, bueno, mi amiga pero, me cae. Señora, ese es mío. ¿Por qué estaba en tu bolso? Esta señora ya decía yo, me está embabucando. A ver, que le volteen la bolsa a esta señora, por favor. Yo siempre cargo con dos o con tres. Ay, te marcamos, mi amor. ¿Y por qué no me contestas de ni uno? Es esta señora, yo sabía que no sabe dónde adentro de la gabardina. Se me hace que esta señora ahí me lo escondió. Estoy segura. La bolsa, la bolsa, la bolsa. Ay, de Manuel. Bueno, con un accidente se cayó ahí. No sea, gracias, corazón. No a se lo mejor en el pantalón heladas de Jonathan. Se cayó ahí por accidente. Si no se vayan a quedar heladas, pero están listas. De, no, la, de más famosa e importante, pero o sí, más famosa. No, más famosa. Las dos. A ver, sí, exacto. A ver. Y que el público decida. Queremos actual o viejita. Quien sea, la persona más famosa que tengas en celular, como el mío, por ejemplo, que es el señor Eugenio Derbez. ¡Ay! Invítalo al programa, y que a nos ver, invita el suyo. Que... No veo. No, pues no se va a ver, mamá. Ay, pero es que eres amiga. Ella es mi bioserie, somos idénticas. Ay, ella es más mayorcita. Ay, le voy a decir. Somos tan parecidas. Que si usa crema y bloqueador solar. Mucho bloqueador. No, una que las acalambre, a ver. No, ya me acalambré. Yo con mi plátano. No está con la autoridad. ¡Ay, Alex Lora! No, no enseñe. Ella es amiga de la señora jefa de gobierno de la ciudad. La doctora. La doctora Claudia Sheinbaum, que en algún momento de la vida me habló personalmente para cuando sufrí este acto de discriminación hace diciembre pasado en el Verificentro. Y fíjense que, por cierto, señoras, les comparto y a la gente que les sigue también, esto, así como yo exigí justicia, que sí se hizo, pues yo también tuve que poner de mi parte, ¿no? Entonces, pues yo tenía unas sanciones pendientes. Eso te quería preguntar muy poco. Porque vi en tus historias que fuiste a cumplir con tu servicio social divina en sombrero, pañoleta. ¡Lente oscuro! No, a mí nadie me reconoce. No, hombre, no, para que, nada. Que no, bien orgullosa. No, que me vean que soy humilde. Sí. Pues mire, más dijiste que... Dijiste algo que me espantó mucho. ¿Qué fue? Porque dijiste... A las señoras de chofer. Ah, señora, porque le voy a decir, bueno, usted tiene su chofer, pero le voy a decir, señora Rebeca, que el coche está a su nombre, ¿no? Claro. Entonces, señora, si su chofer se pasa el alto o maneja cual borracho, la que va a ir a pagar las no multas es usted. Uh-huh. A ver, no, chofer, ven acá. ¿Qué sirve que le esté manejando otra persona? Porque claro, precisamente, no. O sea, ahí sí, por eso tienen que tener mucho cuidado. Y en realidad lo comparto porque yo de esto no estaba enterada y pues sí...
Todo este asunto que dije, y sí, me enseñaron que la parte atacadora, pues sí la mandaron a estudiar, como yo les dije, porque me preguntaron, ¿no? La doctora Sheinbaum y su equipo, pues, ¿qué les hacemos a esto? Le digo, pues mejor mándalo a la escuela, porque a mí no me sirve un delincuente sin trabajo. Claro. La verdad, digo, con todo respeto. ¿Y lo, ¿no?, que se necesita, ¿no?, es educación? Es educación, que ojalá lleguemos a un buen punto, pero eso es lo que realmente se necesita, porque no, el señor ese como que del barrio de mi casa, me lo voy a estar encontrando. Entonces, claro. Y tampoco voy a cambiar mi modo de vida o me voy a cambiar de colonia por el por un suceso, claro, que además nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido en 30 y pico que tengo de vivir en allá, nunca ha sucedido. Entonces, todo esto es a partir de un tiempo muy corto, ¿eh? Pero, o sea, ni siquiera, porque yo recuerdo, aunque soy de estas mujeres que abrieron paso y cuanto ícono se me menciona y se aplaude, no sufría tantas cosas o no tan seguido como se sufren ahorita. No lo sé, porque sí, era yo... Pues una actriz que siempre dije que soy una mujer trans, pero no precisamente andaba encuerándome como en el burlesque, mi amor. Como esta que se encuera la menor provocación. Señora, de verdad. Ay, oye, pero pues sí, el cuerpo es divino, es precioso, es artístico. Entonces usted es de las mías, la voy a invitar, claro, a Delirio Tropical, sí, porque fíjese que estamos haciendo un certamen Señorita Delirio Tropical, que estoy realmente... Señorita Delirio Tropical. Porque, no, es que, ¿qué creen? Señorita, bueno, de 50 años. Puede inscribirse, señora, claro, porque déjeme decirle que estoy sorprendida. Mujeres que no te pudieras imaginar lo serias y comprometidas que están con... Bueno, que ahora sí ya lo pongo como un género burlesque, porque antes era ir a ver viejas encueradas y ya, ¿no? Que además han llegado a inscribirse y que me han dejado, o sea, bailarinas de ballet, con técnica, contorsionistas, con mucha preparación. Y la realidad es que yo me sorprende porque, digamos que el ser vedette no tiene nada que ver con ser nada más simplemente bailarina. Yo que he descubierto y que surge a partir de que yo quería sacarme la espina de Zuleika Montes, porque cuando estaba interpretando a Zuleika Montes, pues no veía yo los frutos del ballet clásico y pues no tenía el cuerpazo. Por eso les digo que vivamos la vida como es, porque todo es transitorio y se pasa volando. Lo que se te antoje hacer, lo que tú quieras que te... Sí, disfrutar. Y nunca es tarde para empezar. Es la regresada del teatro. Es algo de mamá. Por primera vez no tengo nada que ver con el colectivo LGBTI, sino todo lo contrario. Pero que nos va a contar un chisme de esos actores no famosos. Es que además que están bien guapos. No sé, hay uno, creo que Adrián Cue, que además no es tuyo. Y no se apellida Cue. No, no tiene. Adrián Cue, el conductor. El conductor, Adrián Cuevas. Sí, él es conductor. Él es conductor, para que vean que informada estoy yo conmigo. Bueno, pues él está conmigo. Adrián Cue. Estamos ahí, qué interesados. No se enoje, señora. Oiga, no calma. Porque es una chismosa y se mete lo que no le incumbe. Estamos contando chismes. Y el chisme es. Ah, bueno, ¿qué creen? No me he podido echar a nadie porque no se ha podido. No, disculpe. Ay, señora, es que usted me siento tan cómoda, me siento tan en confianza. Estás en tu casa, mi amor. Mari lo blipea todo. Hay que vivir las cosas, hay que vivir las cosas. Es una mujer soltera, claro. Es que. Y aunque estés casada, también si tienes ganas de una vez. Mira, Malena, ya te estás... No puedes Malena, estar dejando ir nada más porque... Es que tiene razón la señora Male. Tiene razón, señora Male, le voy a decir porque así, con ese genio que debe usted tener, mi imagino. Genio de Jafar, ¿cuál genio? Sí, su esposo debe de estar cuadradísimo con eso. Eso es lo que pensarían, que es el Gutierritos, pero no... ¿Se la trae cortita? Yo le tengo, me traen. Como el genio que tiene, podría estar echada en su casa viendo Netflix. Y sin nada que más nadie me moleste, ordenándole a los hijos. Exactamente, señora. Y no, mire, no sería esa aquí mala. Aquí estoy trabajando. Mire, ordenándonos a nosotras. Y mire, mire. Y como ejemplo, los Minions que son. Estuviste en una novela también. También, exactamente. ¿Te acuerdas de el mí? El año pasado, hace dos años. Exacto. Ah, eras sí, es cierto. Una asistente de oficina. Exactamente, de traje sastre. Guapísima. Así de elegante como tú. Ejecutiva. Muy guapa, sí, muy correcta. Sí. Hace muy poco también me fue a ver alguien al show y me dijeron, estoy en una telenovela y estoy haciendo un personaje de una mujer trans. El muchacho estaba con una barba y con un hombrismo más hombre que cualquier hombre. Y sí, yo creo como que... Como Yáñez en la... Digamos, pero sí, no me aguanté en decirle, oye,
permíteme. ¿Te parece justo? ¿Tú me ves como tú, con esa barba cerrada? Claro. Señora Male, mire a la... Mire, señora Male, usted que es mala, señora Male. Preciosa. Malona. Mire, sí, ¿no? Entonces, le digo, ¿tú me ves como tú? Y se ve que el muchacho así como que se le frunció. Te voy a enseñar fotos, bueno, en tapabocas. Le digo, creo que viniste con la persona menos indicada para que te opine al respecto. Y todavía medio me reta. Me dice, pues ya va más adelantada la telenovela, ya va más de la mitad de la de hemos grabado. Le digo, pues entonces, ¿qué vienes aquí a decir? Si ya lo grabaste, el dinero triunfa. Y es que quería tu bendición. No quiero estar expuesto al hate. No, pues créeme que te vas a exponer y yo soy la primera que te va a bufar. Claro, yo la segunda. Porque le digo, imagínate, ¿te parece justo que yo casi con 60 años siga cargando mi maleta mientras tú tienes una oportunidad muy buena? Porque se ve que juegas en toda la telenovela. Claro. Yo conozco los tabuladores y me parece injusto. Claro. Y además, porque ¿qué es el mensaje que está dando? Es que la gente en casita va a decir, la gente trans son hombres que se visten de mujeres. Eso es lo que va a pensar. De pronto, el utilizar, porque además, no nada más hablo de mí, porque además se presta que con los años de carrera caminado se digan, ay, esta vieja está envidiosa porque no le invitan a trabajar. No, pero soy yo y otras jovencitas que hay por ahí que tienen el talento de hacerlo y le hablan a este tipo de mamarrachos que además todavía vine a decirme después de 7 whiskies, a todavía aventarme que dices... Y con barba. Y con barba, pero bien barbecue. Y además más alto que yo, que traía tacones. Entonces dices, oye, pues qué descaro. ¿Y de qué producción es y de qué? Alguien muy cercano que le ofrecieron un casting también para un papel en una novela, no me acuerdo cuál. Y estaban buscando un personaje, a alguien, un actor, para que hiciera este personaje trans y no sé qué. Y entonces este actor le dice, pues oye, me parece que hay muchas actrices trans que podrían hacer mucho mejor el papel y es más importante la representación que ellas pueden dar a que este actor lo haga. Es más, ahí te ve el teléfono de esta. Así tal cual, está esta fantástica, Raquel Martínez, besito. Y, Pues ella fue la que les dijo su precio, fíjate. Varias veces, varias veces. Les ha dicho su precio varias veces. Pero son las producciones que no. No es el primero, también hicieron una serie por ahí en donde de hecho pienso yo, pues si yo todavía sigo viva y yo estaba presente en ya me morí. Es como la de la obra, como Eunice. Ajá, de la obra. La serie habla de un antro al cual yo iba, visitaba y era la reina. Ay, no tendría yo que haber estado en la serie. No tendría yo haber que tenido un papel ahí. Claro. No el del baño. Sino un papel, pienso yo. Pues no tengo, sí tengo un special appearance, pero dices, oye, corazón. No me he muerto, ¿eh? Bueno, pero está bien. Yo pude haber interpretado el personaje de la Mogue. De la Mogue. Porque nadie está. Porque existe, exacto. Y no me casteaste a mí para la Mogue. Alexandra Mogue. Alexandra Mogue. Hanna Mogue. Interpretado por un actor. Hanna Mogue. Sí, por Eduardo Yáñez. No, hay un Eduardo. Ay, dice un coraje. A mí me está manejando mi agencia, gracias a Dios, así. Y me están manejando bien. Besito. Entonces, de pronto a mí me sorprendía mucho porque era un casting muy cerrado, ¿no? O sea, casi fue así un logro meterla a la pobre señora, o sea, a mí. Que fíjense que este año en específico ha sido como que creo que de levantar la cosecha. Mucho se me ha... A cada cosa que he ido, como en este caso me invitan, me recuerdan mucho. Bueno, tú dejaste un legado en Desde Gallola y etcétera, fuiste que abriste, etcétera. Efectivamente, ahorita ya lo reconozco, lo abrazo, nunca me sentí, a lo mejor pequé de humilde. Después de la función de Delirio Tropical me estaban esperando unos muchachos bastante guapos. Y dije, no, pues me tienes, estás espléndida, qué bárbara, qué bueno que estés haciendo esto con tanto ímpetu y que de veras no estés tirada en tu casa enojándote con el mundo. Rascándote la panza. Fantástico. Y sí, creo que qué bueno que todavía tengo el ímpetu y las ganas. Ay, claro. Un aplauso. Un aplauso para Alejandra Bosch. Oye, ¿nunca estás tirada de gana política?
Definitivamente. Yo le iba a preguntar eso. Fíjese que qué cree que definitivamente. Porque hablas muy. Y sabes, y estás conectada. Pues está conectada, ¿eh? Está vendiendo plaza, de veras. Sí, mira, y no la desconecten porque si no se nos va. Realmente trabajo desde mi propia experiencia, ¿no? No considero ser la bandera de nadie en él. Pero bueno, de cierta forma también lo sois porque hay un referente ya de trabajo, de camino recorrido y etcétera, etcétera, ¿no? Y de profesionalismo sobre todo. Qué bueno, de pronto la vida se me planteó como que, a ver, ¿lo tomas o lo dejas? A lo mejor es un último tren y son trenes que no pasan muy seguido. O déjame. Ay, qué ruca estás, mi amor. Tómame o déjame, mocedades. ¿No la canta Jeans? No. Ay, no, la canta mocedades, corazón. Pero qué bueno, te aceptamos, Rebeca, como eres. No, entonces, el punto es ese, que la verdad es que eso, ya recorriste camino y sí, qué fortuna. Porque nowadays, ¿qué quieres para hoy ti? En día. Sí. Todo ya de repente es en inglés. Y nunca hay que perdernos nada. ¿No? Ay, no. Y quedarnos con lo bueno, que es muy difícil. Si ya te echaste 5 versiones de La Madrastra, ya, ¿qué más da? ¿Vas a ver una más? Miren, caminar en un momento donde toda la vida has nadado en contra de la corriente y que tengas estos hallazgos, pues de no ser juzgada. Yo he practicado ballet desde hace 30 años, entonces nunca he tenido un problema ni una discordia con alguna compañera que me diga salte del vestidor porque tú eres un hombre. Jamás, jamás lo había tenido, jamás en la vida, se los juro. Pero no precisamente porque yo tenga la errada pensamiento que me baja la regla, no, sino que siempre me he visto como mujer, me siento mujer, me gusta estar como hormoneada como mujer y ser mujer. Entonces, si entras a un baño, No me voy a estar exhibiendo, perdóname, Rebequita, perdóname, mi amor, por favor. Si no entras, te cambias y te vas, ¿no? Entonces, una coreografía que montamos en una escuela, en donde hay vestidores de hombres y de mujeres, entro yo a cambiarme y entra esta otra actriz a quitarse toda la ropa y pues se encuera y pues es un muchachito, ¿no? Entonces entra una bailarinita de 14 con su chonguito de lavagano, va y con su leotardo negro y sus mallas blancas. Se va corriendo, corazón. Y la verdad, o sea, pero no por mí. Y además, ¿cómo decirle, oye, corazón, acabas de causar un estropicio? Me puse muy contestataria, señora. Es que está bien, porque está muchas bien. Veces que tenemos que escuchar diferentes puntos de vista y no solo nuestro punto de vista. Y este programa lo ven familias muchas completas, personas de todo tipo, de todas edades, identidades y formas de pensar. Y entonces estamos aquí como hacemos las madres, educando. Exacto, señora, sí, eso agradezco muchísimo. Y gracias de todo corazón, porque están justo para todo tipo de público, que eso me tiene muy sorprendida. Para lo apretadas y migajonas que son, que las vea todo el mundo. ¿Pero qué es migajona? Migajona, así como de esas migajas, que mustias. Pero porque digamos un poquito, tú un poquito, Rebe. Pero, no es de migaja, es de migajón. Bueno, es que antes era de que se juntaban las viejas apretadas, como que se rompen esas florecitas de migajón. Entonces, creo que tú también hacías florecitas de migajón, ¿verdad? Y carpetitas. Ay, todavía hasta la derecha, me encanta. Ah, ya ves. Manualidades. Mi esposo da curso de crochet. No, hombre, no, yo soy negocios. Y tú también. Dinero, práctica. A ti con perfume del caro, ¿verdad? A ti con perfume del caro. Por cierto, qué rico hueles. Huele riquísimo, ¿eh? Ay, ¿cuál fue el tema? El tema fueron los chismes. Y pues usted ya se enteró de varios chismes. Pero recuerden darle like, compartirlo, campanita, háganse Patreon. Y gracias por una semana más. Recuerden, yo soy Jani. Yo soy Malena. Yo soy Alejandra Bogue. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Ay. Unas brujas. Ay, porque ya viene Halloween. También. Se sabe también. Hasta la próxima.